y nos llamamos los artistas. Hola, buenos días. Hemos, entre todas mis amigas de la clase, hemos hecho una manta proporcionable para taparse y a la vez tener comida. Hola, este dibujo representa sobre un país pobre que casi no había agua y luego de repente salieron una nube tras otra, empezaron a caer gotitas de agua hasta que se formaron un lago lleno de agua y luego la gente se podía bañar y beber agua. Este dibujo representa a la gente de Siria pobre. Es un pedazo que coge comida de los árboles para dársela a la gente pobre. Y que coge agua para darles de beber a los niños pequeños y a los mayores. Yo he dibujado una máquina del tiempo que puede ir más en el futuro para coger la comida, el agua. Y luego ha hecho una nube mágica que produce comida. Y Anne ha puesto una cesta mágica que si pides un comida o agua se sale mágicamente. Y Alman ha hecho una máquina que produce comida, agua, de todo. Y ya está. Este dibujo representa de África. De un avión lanzando comida. Y también un camión que trae comida a los pobres, que necesitan comida y agua. El árbol mágico, que es un árbol mágico que cuando se le acaba la fruta vuelve a crecer solo para la gente pobre que no tenga comida. Es verdad. Hola, buenos días. Hemos hecho un dibujo y Nor ha hecho las nubes, Mariam ha hecho la naranja y los helados. Y Leima ha puesto el pan y Gilad ha hecho las fresas. Este dibujo presenta a que en el Monte Tortuga hay algunas personas que no respetan y se ponen a pelear todo el día. Así que Dios les manda algunas nubes, que de esas nubes salen corazones amistosos que se caen encima de ellos y se ponen a hablar y a abrazarse. Este dibujo representa, este país representa a África, que los niños son muy pobres y que este niño fue a ayudar a una niña que no tenía para comer. Le cogió una manzana de un árbol y se la dio como buen sentido y como buen corazón que tiene para ayudarle. Un camión que tiene comida y agua. Hola, Suleiman ha puesto la comida y Kalusi ha puesto la ropa y yo he puesto el dinero. Mira, Fatia ha hecho una máquina de ropa, la otra Fatia ha hecho una máquina de dinero, yo he hecho una de comida y el de agua. Este dibujo representa unas botas voladoras para escapar de la guerra y así los niños no sufran, así las personas no sufrirán viendo a los niños morir.
dijeron que les daba comida, refugios y ropa. Y comida. Y bebida. Aquí hemos dibujado que aquí está la guerra y aquí está la gente feliz, que vino la Cruz Roja a ayudarles. Bueno, aquí pusimos como un muro, que aquí la gente que estaba en guerra que decía dejadnos en paz, queremos vivir felices. Y aquí está la gente feliz y que, bueno, se refugian y les dan comida y bebidas. Y hay algunas vacas que dan comida y agua potable y de todo. Y había como unas semillas que las plantabas y salía árboles con ropa. Y hay algunas nubes que de ellas caen chuches. Y los niños, para que estén felices, los de la Cruz Roja les trajeron una máquina de algodón de azúcar. Y aquí les trajeron un cheque de 1 millón de euros. Los palestinos estaban sin comida y sin agua potable hasta que llegó el camión con la máquina y la fuente de agua potable. Estaban muy contentos y tenían refugio. Siria siempre tenía guerra. Un día salieron dos nubes que cayeron de las dos nubes, bocadillos, zumos, botellas de agua potable. Una gente encontraba una casa sin nadie y entraron y eran felices. Después acabaron las guerras. Érase una vez unos sirianos tristes con mucho hambre. Llegó un día en el que un hombre vino con su camión, que era de la Cruz Roja, y creó una máquina de comida, agua y ropa. Los sirianos ya no tuvieron que pasar más hambre. Hicieron paz, pidieron la paz entre las guerras que había. Y el hombre que hizo otra máquina que sacaba materiales, ladrillos, cemento, martillos, para que los sirianos puedan crearse casas. Encontraron tres cajas. Una tenía frutas y comida, y otra tenía zapatos y una tenía ropa. Pues todo eso lo repartieron para toda la gente pobre. Pues todo lo repartieron, la ropa y todo. Pues y después estaban muy felices. Nosotros hemos hecho un dibujo que se llama La lluvia de albóndigas, que lo hemos visto en una película. Se trata de una máquina que hace una nube que va cayendo comida, pizza, un ejemplar de comida. Tengo una casa millonaria que tira comida a la gente pobre y se llama la casa millonaria.